¿Qué es el pizzo? El pizzo procede de una expresión siciliana, que es de una frase que se llama fari bagnare il pizzo, que significa realmente déjame mojar el pico. Y entonces se ha quedado solamente la última palabra, que es pico, que es déjame mojar mi pico en tu negocio. Viene realmente de finales del siglo XIX, cuando la mafia siciliana comienza a cobrar un impuesto a los comerciantes de telas que llegaban al puerto de Palermo. Lo que pasa es que eso se extendió. Está el pizzo en el que tú eres comerciante y tú me das un porcentaje de los beneficios que tienes. Otra forma de pizzo es cuando tú vas a abrir tu negocio, que yo te diga, vale, pero tienes que contratar a gente, empleados, que pertenecen a mi mandamento. Y luego otra forma también de pizzo es que tú todo lo que compres sea suministrado por mi familia. Es decir, desde la ropa que vayas a utilizar o el agua que vayas a servir, sea suministrado por alguien de mi familia. Los tentáculos del pulpo de la camorra llegan desde el negocio más importante, que es la construcción de carreteras o de obra pública, hasta el pequeño comercio que tienen que pagar el pizzo. Sí, se han hecho con el negocio de la mozzarella, con el negocio textil. Al final son negocios legales. Ellos pagan sus locales, pagarán sus impuestos y sí, producen y fabrican. El capital que ellos generan por los negocios ilegales que hace la camorra, todo ese dinero hay que lavarlo. ¿Y qué hacen? Compran empresas y la administración lo sabe. Se calcula que el crimen organizado italiano blanquea 180.000 millones de euros al año, que es aproximadamente un 7% del Producto Interior Bruto de toda Italia. De esa cantidad, 30.000 millones de euros provienen del pizzo, del impuesto económico con el que la camorra extorsiona a los comerciantes. Viene a ser algo así como un págame para protegerte de mí mismo. Como casi siempre, ese trabajo sucio lo suelen realizar los jóvenes que obedecen las órdenes de la familia camorrista. En Cero, de Movistar Plus.